Muy buenas noches, diputadas y diputados, compañeros. El motivo por el que hoy se me concede la palabra es para presentarles una reserva al proyecto que expresa la inquietud que me han planteado muchas ciudadanas y ciudadanos de mi distrito al que yo represento. Y es la cuestión al programa de escuelas de tiempo completo que tanto beneficiaba a las familias mexicanas. Se trata de un programa que lleva muchos años aplicándose, que al cierre del ciclo escolar 2015 y 2016 ya estaba operando en 24.507 escuelas a nivel nacional, incluyendo 12.804 escuelas que tenían servicio de alimentación. Tenía resultados comprobados. Gracias a él, muchas niñas y muchos niños y adolescentes que no podían recibir una sana alimentación en sus hogares eran capaces de comer sanamente todos los días. Era un programa que realmente promovía en la escuela la igualdad a la educación, que ponía a los padres y a las madres trabajadoras y a las familias más vulnerables en el mismo plano que las familias con mayores oportunidades o mayor acomodadas, y que realmente resolvía varias injusticias sociales que nos afectaban a todas y a todos los mexicanos. Además, se trataba de un programa con perspectiva de género, pues no solo beneficiaba a los niños y a las niñas que recibían el alimento en la educación extendida y tenían un espacio seguro en el cual convivir mientras su familia trabajaba. También se beneficiaban las madres trabajadoras que podían dejar a sus hijos en escuelas seguras y regresar por ellos una vez terminada su jornada laboral, con lo que este programa también fomentaba a la inclusión laboral a la mujer. A pesar de todo esto, el Ejecutivo Federal resultó tener una firme convicción en desaparecer este programa y reemplazarlo por el programa de la Escuela es Nuestra, cuyo presupuesto ha estado constante aumento a pesar de su opacidad, sus reglas laxas y las irregularidades que ha detectado la Auditoría Superior de la Federación. Y con ello, el presupuesto destinado a escuelas de tiempo completo fue reducido año con año hasta desaparecer por completo. Con la desaparición de este programa, no solo muchas niñas y niños y adolescentes de este país quedarán con secuelas de desnutrición y tendrán que cargar de por vida por haberles retirado la única forma que tenían al recibir una sana alimentación. Representa también un grave retroceso en materia de igualdad de género, pues las mujeres tendrán que renunciar a su trabajo y regresar al hogar para poder cuidar a sus hijas y a sus hijos, o en su caso, tener que confiarlos a cualquier persona dispuesta a cuidarlas y a cuidarlos sin tener la opción de dejarlos en una guardería o en una estancia infantil, debido a que estas también fueron eliminadas por el Ejecutivo Federal. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la extinción de un programa que ya ha dado resultados comprobados en diferentes dimensiones. Le pido a la diputada Rodríguez González que por favor concluya. Es por esto que propongo que se añada un transitorio 13º donde se establezca que el programa La Escuela es Nuestra deba incluir en sus reglas de operación los objetivos, estrategias y metas y acciones correspondientes al ya extinto programa Escuela de Tiempo Completo, para que nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes, madres, padres de familia, tengan de nuevo los beneficios sustanciales y medios comprobados que este programa ya aportaba. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias.